rin, raja, rin, 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 raja. Rin, rin, raja, rin, 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 raja. Toco cuatro timbres, me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad. El rin raja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva nieve, trueno, caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. Rin, rin, raja. En un día cualquiera toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá.